Bueno, y estamos con la profesora Rosita Zacarías. ¿Cómo ¿Qué está, tal? Rosita? ¿Cómo está? Bien, ¿todo bien? Bien. Bueno, muy bien. Placer que estés acá. Y siempre cosas bonitas. ¿Te gusta? Prácticas. Prácticas, lindas. Sí. A mí me gusta también incluir la fruta dentro de la decoración. Sí. Así que si no tenés una plantita en un rincón, esto también queda se muy decorativo. Se le puede dar muy buena utilidad para varias cosas, realmente. Bueno, te escuchamos, Rosita. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, vamos a trabajar los dos porque son muy fáciles los dos. Uno lo vamos a trabajar sobre una base color manteca o un blanco antiguo y el otro lo podés trabajar sobre una base ocre o siena natural. Vamos a trabajar primero la cebra. Con una pinceleta sintética, yo tengo acá preparado acrílico ya con un retardador. Lo primero que vamos a hacer es, fíjate, sobre el centro voy a depositar una zona oscura. Voy con una esponja marina a esfumar un poquito esto, de esta manera, sin miedo. Voy a volver a enjuagar la esponja y voy a volver a retirar un poco y esfumando hacia los costados. Ahí es donde con un pincel suave, un softener, voy a empezar a suavizar. Si vos ves que todavía queda un poquito oscuro, simplemente vuelvo a retirar y dejo manchas. Fíjate que tengo zonas más claras y más oscuras. De esta manera lo vamos a dejar. Mientras esto se va secando, te voy a decir que la otra, la del tigre, simplemente vamos a trabajar con la esponja marina. Acá tengo un rojo óxido también con un retardador. Lo voy a descargar y lo voy a pasar sobre toda la superficie. Así simplemente lo manchas. Vuelvo a enjuagar la esponja marina otra vez y volvemos a esfumar con la misma esponja el color. Simple, una vez que lo tengo así, con el pincel softener, vuelvo a suavizar como hice en el trabajo anterior, vuelvo a enjuagar y volvemos a manchar retirando y dejando zonas más claras y zonas más oscuras. Lo vamos a dejar secar un poquito y vamos a trabajar sobre la cebra. Voy a utilizar un pincel de cerda, de sintético redondo, mira, bien grande. Con acrílico negro vamos a diluir un poquito y en la cebra vas a empezar a trabajar la parte central. Mira, simplemente de esta manera voy a hacer como unas vetas gruesas que son la parte central. De ahí va a venir, fíjate, las rayas de la cebra de un lado hacia el otro. Es algo muy simple, no tengo que tener un dibujo. De los dos lados hacemos lo mismo y vamos trabajando toda la cebra de esta manera. El mismo diseño prácticamente vas a utilizar en el tigre. Lo único que vas a tener en cuenta es que las vetas acá o manchas son transversales. Van, vienen, unas más anchas, unas más finas. De esta manera trabajamos los dos. Mira, el tigre lo tenemos así y la cebra lo tenemos acá. La parte central y las rayas que van hacia el interior. Una vez que tenemos esto, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a utilizar el craquelador base 1. Mira de qué manera. Voy a pasar en un lado más cantidad, siempre para un lado, para en otro. En el otro lado lo voy a estirar para que el craquelado no me quede igual, sino que quiero algo muy desparejo, como descascarado, y así voy a pasar en toda la superficie el número 1. Una vez que tenemos eso, lo dejamos secar y vamos a pasar el número 2, que lo tenemos acá. El número 2 lo vas a pasar en toda la superficie de la misma manera, porque ya pasamos de distinta manera el primero y este se pasa uniforme en toda la superficie. Esto lo vas a dejar también secar una hora, dos horas. Y por último, te voy a mostrar acá, que yo ya tengo pasada la base 1 y la base 2 seca, cómo lo voy a patinar. Voy a agarrar un pincel de cerda, un poquito de betún,
voy a hacer fricción así para que el betún penetre dentro de la grieta del craquelado. De esta manera voy a pasar toda la superficie. Mira, yo te quiero mostrar para que veas que voy a tener no un craquelado parejo, sino que tengo craquelado grande, chiquito, en algún lado raspado, porque así se asemeja a una pieza más antigua. Una vez que tengo pasado el craquelado, el betún, lo voy a estirar. Espero que en cámara se vea que tengo craquelados grandes, craquelados más chicos. No tengo craquelado porque en ese lugar estiré bastante el producto. Y lo único que tenés que hacer después, fíjate que si vos mirás el trabajo terminado, yo elegí hacer el diseño en la parte de adelante y atrás y después lo decoré con partes negras y algún filete dorado. De esta manera, espero que puedas disfrutarlo, ya sea como portamaceta o para lo que a vos te guste. Hermoso. Y fácil. Y sencillo. Re sencillo. Realmente. Y ahora está de última moda el Animal Print. Sí, el Animal Print. Sí. El craquelado, qué lindo. ¿Viste que qué lindo queda? Que queda. Sencillo, cuando re pasaste claro, el papelito ahí re se sencillo. Empezó a aparecer. Exactamente. Fantástico. Exactamente. Me bueno, encantó. Gracias. Gracias, Rosita. No, hasta por favor, pronto. Hasta pronto. Bueno, y ahora vamos a un corte y seguimos con Silvina Buquete, que nos va a hacer una cartera en cestería.